Los alimentos pueden contener dos tipos de fósforo: el fósforo que viene con el alimento en su forma natural y el fósforo químico o artificial que puede ser añadido al alimento como aditivo para preservarlo o mejorar el sabor o la textura. Hoy hablaremos sobre el fósforo artificial que viene en los alimentos en forma de aditivo. Food can contain two types of phosphorus: the phosphorus that comes with the food in its natural form, and the chemical or artificial phosphorus that can be added to the food as an additive to preserve it or improve the flavor or texture. Today we will talk about the artificial phosphorus that is added to food as an additive. Usted va a aprender qué es el fósforo artificial que le ponen a los alimentos procesados, cuál es el efecto del fósforo artificial en su salud, cuál es la diferencia entre fósforo artificial y natural en los alimentos, qué alimentos tienen alta cantidad de fósforo artificial y cómo reconocer si un alimento tiene fósforo artificial. You will learn what is artificial phosphorus that is added to processed foods, what is the effect of artificial phosphorus on your health, what is the difference between artificial and natural phosphorus in food, what foods have a high amount of artificial phosphorus, and how to recognize if a food has artificial phosphorus added. El fósforo artificial o inorgánico se refiere al fósforo que se encuentra en los alimentos procesados en forma de aditivo. Las compañías de alimentos le agregan a los productos fósforo artificial para mejorar el sabor, el color, la textura y evitar que se dañe. Artificial or inorganic phosphorus refers to phosphorus found in processed foods in the form of additives. Food companies add artificial phosphorus to products to improve flavor, color, texture, and prevent spoilage. El fósforo artificial que es añadido como aditivo o preservativo a la comida procesada es más dañino para la salud de las personas en diálisis que el fósforo que está en la comida en forma natural. La razón es que el cuerpo absorbe o chupa el fósforo químico en la comida procesada completamente, mientras solo puede absorber o usar más o menos la mitad del fósforo natural en las comidas. En otras palabras, el fósforo artificial en la comida procesada le sube el fósforo en la sangre más que el fósforo en la comida en estado natural. Artificial phosphorus that is added as an additive or preservative to processed food is more harmful to the health of people on dialysis than the phosphorus that is in food naturally. The reason for this is that the body absorbs the chemical phosphorus of processed foods completely, while it can only absorb about half the natural phosphorus in meals. In other words, the artificial phosphorus in the processed food raises the phosphorus in the blood more than the phosphorus in natural food. El fósforo artificial se encuentra en la mayoría de los alimentos procesados, como por ejemplo, en carnes ultraprocesadas como fiambres, carnes de charcutería, carnes frías para sándwiches, perros calientes, salchichas, tocino, jamón, carne de conserva de chorizo. También está en quesos ultraprocesados como queso americano, queso en rodajas, balbita, salsa de queso para nachos. Artificial phosphorus is found in most processed foods. For example, processed meats such as lunch or deli meat, hot dogs, sausages, bacon, ham, or corned beef, and processed cheeses such as sliced American cheese, Velveeta, nacho cheese sauce. Otras comidas procesadas que contienen bastante fósforo artificial son papitas fritas, tostitos, palitos de quesos que vienen en paquete. También postres comerciales que vienen en paquete como galletas, pasteles, tartas, gansitos y panes dulces. Other processed foods that are high in phosphorus include snack mixes such as cheese puffs, chips, pub mix, packaged nuts, and commercial desserts such as packaged cookies, cakes, pies, and sweetbreads. Otras comidas procesadas altas en fósforo incluyen
Las colas o sodas, tanto regular como de dieta, ambas tienen fósforo. Todas las sodas tienen fósforos, tanto las claras como las oscuras. Es mejor evitar tomar sodas y tomar limonadas o té hecho en casa o jugo bajo en potasio o agua con gas. Si todavía quiere tomar sodas, escoja las de color claro porque tienen menos fósforos que las oscuras. También las salsas o condimentos como aderezos para ensaladas, adobos comerciales y salsas en frascos son altas en fósforo. Es mejor usar salsas, condimentos y marinadas hechas en casa. Soda both regular and diet have phosphorus. All sodas both light and dark have phosphorus. It's best to avoid drinking sodas and drinking lemonade or homemade or low potassium juice or gas water. If you still want to drink sodas, choose the light-colored ones because they have less phosphorus than the dark ones. Sauces and seasonings such as salad dressings, commercial marinades, and sauces in jars are high in phosphorus. It is best to use homemade seasoning sauces and marinades. Otro ejemplo de comida procesada alta en fósforos incluye alimentos preenvasados congelados o refrigerados como nuggets de pollo, papas fritas congeladas, cenas listas congeladas, postres de panadería y pastelería congelados. También alimentos preparados de larga duración como cajas de macarrones o pasta con queso, carne o frijoles enlatados, pasta o arroz precocido que viene en caja y puré de papas instantáneo. Pre-packaged frozen or chilled foods such as chicken nuggets, frozen fries, frozen ready dinners, bakery desserts, or frozen pastries. Also long-lasting prepared foods such as a box of macaroni or pasta with cheese, canned meat or beans, pasta or pre-cooked rice that comes in a box, instant mashed potatoes. El fósforo no está incluido en la etiqueta nutricional de los alimentos, como las calorías, la grasa, el sodio y el potasio. La mejor manera de saber si un producto contiene aditivos de fósforo artificial es leer la lista de ingredientes, que generalmente se encuentra debajo o al lado de la información nutricional. Busque cualquier ingrediente que tengan las letras PHOS si la información del producto es en inglés, o FOS si la información del producto es en español, en cualquier parte de la palabra. Si encuentra estas letras, le indica que el producto tiene fósforo artificial agregado y es mejor evitarlo y buscar otro producto que no tenga aditivos de fósforo. Phosphorus is not included on the nutritional label of foods such as calories, fat, sodium, and potassium. The best way to know if a product contains artificial phosphorus additives is to read the ingredients list, which is usually located below or next to nutritional information. Look for any ingredient that has the letters PHOS if the product information is in English, or FOS if the product information is in Spanish, anywhere in the word. If you find these letters, it indicates that the product has artificial phosphorus added, and it is better to avoid it and look for another product that does not have phosphorus additives. Los nombres comunes de los aditivos de fósforo en la comida son ácido fosfórico, polifosfato de sodio, pirofosfato, tripolifosfato de sodio, polifosfato, fosfato tricálcico, hexamatofosfato, fosfato trisódico, fosfato dicalcio, fosfato de sodio, fosfato monocálcico, fosfato tetrasódico, fosfato de aluminio, fosfato férrico. Common phosphorus additive names: phosphoric acid, sodium polyphosphate, pyrophosphate, sodium tripolyphosphate, polyphosphate, tricalcium phosphate, hexametaphosphate, trisodium phosphate, dicalcium phosphate, sodium phosphate, monocalcium phosphate, tetrasodium phosphate, aluminium phosphate, ferric phosphate. Fósforo en el mercado. Cuando esté en el mercado, limite las compras de productos que están en los estantes del centro. Estos están llenos de comidas procesadas. Si compra productos de esta zona,
de la tienda, asegúrese de revisar la lista de ingredientes por palabras con PHOS o FOS para evitar productos que tengan fósforo artificial. Concéntrese en comprar la comida natural que está en el perímetro del mercado, como frutas, vegetales y carne fresca. Phosphorus in the grocery store. When in the market, limit purchases of products that are on the shelves in the center. These are full of processed foods. If you buy products from this area of the store, be sure to check the ingredients list for PHOS or FOS to avoid products that have artificial phosphorus. Focus on buying the natural food that is on the perimeter of the market, such as fresh fruit, vegetables, and meat. En resumen, para bajar el nivel de fósforo en su sangre, es necesario evitar comer alimentos procesados que tienen aditivos de fósforo artificial. In summary, to lower the level of phosphorus in your blood, it is necessary to avoid eating processed foods that have artificial phosphorus.